Buenas tardes con todos. Gracias por venir a este tercer, o oh no, perdón, segundo miércoles de ingeniería de la carrera de ingeniería civil. Para dar inicio a esta charla, quiero invitar al profesor Francisco León, quien va a hacer la presentación de nuestros expositores y del tema del día de hoy. Profesor Francisco, lo escuchamos. Muchas gracias, Alison. Buenas tardes a los estudiantes y profesores que están conectados a esta charla de miércoles de ingeniería. El tema que vamos a tratar hoy día tiene relación con el proyecto de investigación del Instituto IDIC de la Universidad de Lima, que se ha desarrollado y se está concluyendo en el año 2021, cuyo título es Modelización Matemática y Numérica de la Fractura, Evaluación de las Recientes Teorías de Campo de Fase y Aplicación a Materiales Microestructurados Innovadores. Este proyecto ha tenido la participación del profesor Jaime Espinosa, del profesor Emilio Barchiesi, que justamente va a dar la charla, así como de dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil como practicantes de investigación. Uno de ellos, José Torres, que precisamente va a complementar en la segunda parte de la charla hoy miércoles, y el otro estudiante, Santiago, que también, al igual que José, han desarrollado diversas simulaciones sobre un código que se escribió precisamente para obtener el comportamiento mecánico en mampostería. Bueno, sobre eso lo va a explicar después José. Muchas gracias otra vez a todos los alumnos y colegas que están conectados. Emilio va a hablar en inglés y José en español. Cualquier pregunta que se desee hacer, por favor, por el chat. Y lo vamos a reservar para la última parte. Así que durante la exposición, durante la charla, no tengamos que hacer interrupciones. Muchas gracias. Emilio, avanti, por favor. Okay, thanks a lot, Francisco. So it is a pleasure and an honor to be a guest of this series of Miércoles de Ingeniería. And actually, it's even more a pleasure to have the opportunity to introduce the work of one of our students that is involved into the proyectos de investigación that we are carrying out together in this Italo-Peruvian collaboration. So actually, in this short introduction, I will simply try to give a hint to the fact that indeed in current mechanics of materials, or even more generally speaking, in structural mechanics, we are interested in understanding how emerging behaviors, well, so emerging and exotic behaviors, which are of extremely high engineering interest, can indeed emerge as the result of the interaction of many elements which are interacting between themselves through very simple laws. So in this case, we are interested in studying elements which are material particles. The interaction laws are just elastic potentials. So basically, all these that I'm going to present just in this introduction will be framed into a thermodynamically reversible context, which means that time can flow in two directions. And what is important is also to see
and this will be the subject of my short introduction, how modeling and experiments and manufacturing technologies, so basically three of the main axes of current research and applied research in industries, can interact to give finally as a result a prosimine class of mechanical metamaterials. So the specific class on which I will concentrate is pantographic structures. So the plan of my talk will be briefly, I will explain what are pantographic structures. I will introduce the manufacturing and experiments that we can perform and we have performed on pantographic structures. And at the end, I will try to explain how we are trying to solve the challenges related to modeling these materials in such a way to improve and optimize their manufacturing and finally to have an optimal engineering material. In the conclusion, I will try to explain why these metamaterials are quite interesting from an engineering point of view. So what are pantographic structures? Well, actually, everything starts from a simple motif, and this simple motif is made up of many crosses which are arranged diagonally along a single line. And these crosses are joined, just the adjacent ones actually, through pivots, which are nothing but hinges. These hinges could be perfect as well as non-perfect. Perfect hinges are what we usually know as hinges in structural mechanics, while elastic hinges are nothing but that hinges where the concurring elements, like these two elements, for example, this one and this one. Well, these concurring elements are not just connected to a hinge, but here we have also an elastic spring, actually a rotational one, such that two concurring elements cannot rotate relatively without some opposition, which basically means that some elastic energy is stored somewhere inside this rotational spring. Actually, this motif starts from the need of having a very compliant structure. Indeed, as you can see, this mode here, this deformation mode, is a so-called zero energy mode if hinges are all perfect. We all have experiences with fences, scissor lifts, or many other engineering devices which are based on the pantographic motif. Actually, this is a mechanism. It is not, strictly speaking, a structure. So in this direction, in the axial one, this beam behaves very peculiar way because it is extremely compliant, actually infinitely compliant. And the mechanical signal that we enforce at one end through a force, which is, say, acting in extension axially, just this signal, which is a force, is propagating with infinite velocity along the whole structure. Then, if we try to block not just this hinge here on the left, but also this one, the adjacent one on the right, we'll not get anymore an infinitely compliant structure, which is a mechanism, but we will get an actual structure, or at a large scale, when this distance is very small, we'll have just a material which is extremely compliant, but still a material, because by applying a force here at this right hand, the material will indeed store an elastic energy, and so it will not deform without opposition. So we have an extremely compliant material that can remain elastic in very high, very, very wide, actually, strain regimes. And this is the idea behind pantographic structures.
This is an actual realization through, well, actually it is a CAD modeling of the device that we have seen before. And then pantographic sheets, or what we call pantographic fabrics, are actually obtained by arranging many pantographic beams in a series and connecting them to obtain a single sheet. Well, so as you can see, in the first line, we have a floppy mode, so a zero energy mode, which is the same that we have seen for the one-dimensional structure, but in two dimensions. And here you see that when the left and actually right columns of pivots or hinges are blocked through this device here, which is a clamp, which is a clamp region, actually. So you see that the floppy mode, so the zero energy mode, is no more activated. The structure as a whole behaves like a proper structure. So it is opposing to the deformation. And fibers are bending. So bending is a relevant component of strain in which elastic energy is stored. Then if we think that we can continue in a multi-scale and hierarchical manner, this addition of, well, this recursiveness of pantographic motifs, we can imagine to build what is called a bipantographic sheet, which means basically a pantographic structure in two dimensions, such that each fiber is indeed a pantographic beam. And we could do this infinitely. And here we have a different structure, which is a pantographic block, which is nothing but the extrusion, well, or actually the repetition in the third direction of the motif of a pantographic sheet to get a pantographic block. Then pantographic structures have been designed and manufactured for all, say, tastes. So we have also mini pantographic structures. We have micro pantographic structures, which are nothing but short, with a few cells, just pantographic beams with a few cells at a very low scale, so a few micrometers. And well, so now you know what are pantographic structures. So actually, you have seen that we have many components that are interacting all together through some connections. These connections could be kind of ideal ones, like hinges, or non-perfect ones, like you have seen some cylinders here, these cylinders here, that indeed are nothing but the realization of what I called before non-perfect hinge, which means that these two elements can rotate relatively. So this element here and this element here, but the two of them cannot rotate relatively without accumulating elastic energy in this element here, which basically accumulates energy through torsion. Now, I mean, the mechanics of metamaterials, which is a new topic in which mechanicians are working since a few decades ago, I would say no more than two, actually. Of course, it's based on the possibility of actually manufacturing the specimens corresponding to the microstructures that have some interesting properties that then are, translated into an actual design. You can print using 3D printing
metamaterials using different raw materials. In this case, we use metals. And well, for metals, you have many challenges during the manufacturing process because thermal stresses are such that which are clearly non-uniform along the specimens, which are in this case produced by laser sintering, which means that a laser beam is kind of melting metallic grains at their interfaces in such a way that the two of them merge and become one single piece. And these non-uniform thermal stresses, which means stresses due to a non-uniform dilation of the material due to the temperature, is creating these distortions. And well, to cure these distortions, you need some kind of post-processing of the 3D printing process, which basically consists in putting the specimens at a not so high temperature, but still not the environmental one, well, the room temperature, to try to decrease the stresses and get the desired shape. So when you print a material, a raw material like metal, you go from a powder shape or filament shape or whatever into a new form of material that is the result of thermal and other physical processes, which are intrinsic of the manufacturing process. And actually this creates a new material, which we call the printed material. And it is actually the printed material, which is the material of which the specimens are made of. And this printed material, as you can see, is very different from the raw material that we start with when we think of it in a homogeneous shape. So here it is highly porous, for example, something which we would not expect to see if the raw material, in this case aluminium, was considered to be into a homogeneous specimen. Of course, we have many challenges in the manufacturing. So you see that here we have tried to realize some kind of perfect hinge because there is this pin here that is entering into a hole here where there should be supposedly no dissipation due to friction, so that the two elements, so this one and this one, which are connected to the pivot, which is this cylinder here, are expected, well, at least that's what we would like to have, so that these two elements could rotate relatively with no friction or dissipation. This is clearly not the case. And because of this, this cylinder is subjected to many strains that are different from the torsion ones that we had in mind when thinking to these cylinders. And for example, in this case, you can see that this layer of beams here was displacing in a different manner, at least point-wise, than the corresponding points in the other layer of beams, which is this one. And this created a shearing of the cylinder that, due to the impossibility of a relative motion, or at least very high opposition to the relative motion between this pin here and the element, has created this undesired deformation, permanent deformation of the pivot.
Of course, you can use polymers to as a raw material, and still you can use both filament printing and powder bed fusion processes like selective laser sintering. And then we come to the experimental phase, which basically consists in understanding how the material behaves when it is subjected to some kind of external loads. As you see, we perform many experiments. And then we must say fine, have a way to assess in a quantitative manner the outcomes of the experiments, and actually a way to make precise what we mean by behavior of the material. One way of doing so is to try to imagine that the material is indeed a continuum. It could be a continuum having the same shape of the microstructure, or a continuum which is just plain, so with no holes, and try to understand what is the displacement field, so basically the displacement undergone by each point of this continuum based on the pictures of the experiments that we have shot during the experiment. And the techniques that allow us to gain this insight into the material behavior is called digital image correlation. So we may want to be interested in the dynamic behavior of the materials that we are designing and printing. And what do we mean by dynamic behavior? Well, the dynamic behavior is simply that behavior that we have when the material is in motion, which means when the material is actually undergoing a non-negligible motion. So a motion which is sufficiently fast, right? Because if the motion is not sufficiently fast, we call it a quasi-static process, in which basically the mass of the elements, in this case the fibers and the pivots, which are the components of the microstructure, are not having any role. So in static, mass has no role. In dynamics, it has role because it entails an inertia force that is arising in the balance of each node of the structure. But I will just keep these pictures because this is just meant to be a very short introduction. So now we come to the most interesting part, at least for what concerns my job. So actually my job consists in trying to both describe the behavior of existing materials or metamaterials, or kind of designing new microstructures that could give interesting behaviors. To do so, you need a tool, a theoretical tool, which is called homogenization, such that starting from a microstructure that, heuristically speaking, could be interesting, you're capable of getting a continuum representation of such a microstructure that can give you quickly predictions about how this microstructure will behave at large. So when many elements are interacting together and there's an emerging collective behavior. So you start with a mathematical model at the discrete level, which means the microstructure is possibly not always modeled as a discrete assembly of elastic elements, and this is in strict connection, it is in very close connection with what Jose
will presenting later, because we apply the same approach to masonry structures, what you call in Spanish mampostería. And then using this discrete model, you try to get predictions. The same discrete model can be used for the one-dimensional structure as well as the two-dimensional structure. And you can get predictions with this model. You can do the same also for the bipantographic structure, which is what we did indeed. Then you have continuous models. Continuous models can be applied at a discrete scale, like the one that we have on the left, where the microstructure is resolved. So the continuum model actually encodes the microstructure in the geometry of the domain. Or the continuum model could encode the presence of a microstructure inside the material constitutive laws, like what we have on the right, where the actual geometry is not, well, the geometry is not taking into account the actual geometry of the microstructure, because the geometry is just a plane surface. Also with this, you can get predictions. You see that all the approaches, when they are, you know, relevant and appropriate for the given structure, are maybe not equivalent, but at least can catch the salient features of the material in extension and shearing tests, like here, for example. This is called bias extension test and bias shearing test. And you might have semi-discrete models where you have an actual discrete geometry where you can appreciate the finiteness of the number of fibers, but each fiber is modeled as a continuum, like a continuum beam. Then you can have in-plane and out-of-plane deformation. So as you see, continuum and discrete models come in all flavors. Then you have not only static simulations, but also dynamic simulations. So you will see that up to now, for the project that we are carrying out with Jose regarding the mampostería, we have just concentrated on static, static processes, so loadings. Well, so the conclusion is, for sure, pantographic structures have a high potential, as well as, in general, all metamaterials have. I would just like to stress something. So now I presented you a bit, I just presented you a specific class of metamaterials, because these are the metamaterials which we are studying most in our research. But actually, this framework, the approaches that I presented you, at least conceptually, they can be applied to the development of any metamaterial, which is what we are currently doing with, for example, duoskelion structures, which are kind of chiral metamaterials with tunable buckling properties in 1D or 2D or even 3D. And on the methodological point of view, you should consider that all these simulations, to not speak about the model formulation, they all require a strong mathematical basis, because all these models are rigorously formulated through the language of mathematics. Actually, there are many ways of formulating models. And in our case, for all the models that I presented to you, the models have been formulated using a so-called variational approach, which means through the formulation of a minimization problem, actually, which is a quite elegant and classic way of formulating models, starting from the works of
Lagrange, which invented the mechanic analytic. So actually, we are trying to connect phenomenology with modeling and with, of course, the realization of useful engineering materials that can be manufactured and experimentally tested. So how can we do all this? And you will see this more in detail in Jose's presentation. We have, of course, good knowledge of mathematics, a good knowledge of experiment design and analysis, but more importantly, we have strong knowledge of numerical methods, because to solve all these models, to get predictions, you need to have a good way to approximate the solution of a problem for which you can't know, because it is too difficult, the exact solution. So numerical methods play a crucial role in this study, which I believe to be very exciting. And actually, methodologically speaking, this is a bit, I would say, what I presented to you is a bit, it can be generalized to any kind of material, not just metamaterials. And as you will see, the same conceptual scheme applies to complex systems made up of many agents or particles or elements or whatever that interact through quite simple laws, one with each other, but then at the macro scale, so at large, they give emerging collective behaviors that are quite interesting and relevant for engineering practice. And I'm not speaking about quantographic structures, but about masonries, like what you call mamposteria, which is the subject of Jose's presentation. So I leave the stage to Jose, that will present the results that he has got during the development of our joint proyecto de investigación that we are carrying out at the Instituto de Investigación Científica. Muchas gracias, Emilio. Por favor, no se olviden, si tienen algunas preguntas, consultas, pueden ir escribiendo por el chat. Vamos a pasar con la exposición de José. Adelante, José, por favor. Gracias, profesor. Voy a compartir mi pantalla. Bueno. Supongo que se puede ver. Entonces, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar sobre las estructuras de mampostería, evaluando algunas teorías recientes del daño, ¿no?, de un modelo discreto. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a las autoridades por darme, pues, la oportunidad. Bueno, mi nombre es José Torres, alumno de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. Y bueno, sin más que decir, voy a empezar. Estos son algunos temas que se abordarán. En primer lugar, una parte introductoria de qué es la mampostería, contextualización y problemáticas, el rol de la investigación en la mampostería. Luego voy a presentar lo que es el estudio de los investigadores y una validación del modelo, algunos modos de falla y algunos futuros desafíos. ¿Okay? Bueno, antes de estudiar algo, es importante saber qué es ese algo justamente. Entonces, la mampostería en este caso es una construcción tradicional que consiste en la colocación de elementos o bloques de cualquier material. Con esto me refiero, pues, a los casos más conocidos, ¿no? La mampostería de ladrillos con mortero, la mampostería de piedra con piedra pulida e inclusive la mampostería inca, que no es otra cosa que una construcción basada en piedra seca. Todas, o por lo general la mayoría, tienen como objetivo principal realizar un muro. Y también se caracterizan por ser, pues, simples de construir, ¿okay? Bueno,
un poco de algunas estructuras antiguas, ¿no? De hecho, no son las más antiguas corresponden al Medio Oriente, pero he decidido poner las más conocidas. En este caso tenemos pues las pirámides faraónicas, basado en bloques de caliza, la arquitectura romana, pues con el acueducto romano, y la arquitectura gótica con sus grandes catedrales, todas basadas en este tipo de construcción, ¿ok? Un poco de la contextualización de estas estructuras. Bueno, como sabremos la mayoría, la mampostería está en todas partes, desde castillos, iglesias, puentes, arcos, estructuras históricas y también pues las casas comunes de hoy en día en la que muchos de nosotros vivimos. En el pasado, digamos, muchas de ellas, la mayoría, se construían a prueba y error. No habían, digamos, métodos matemáticos ni métodos predictivos. Sin embargo, muchas de ellas pues siguen en pie, basado en métodos empíricos. También hay que decir pues que muchas veces estos elementos no son considerados como elementos estructurales. Por ejemplo, cuando se analizan edificaciones de concreto armado, no se toman en cuenta estos muros de relleno por suponer que no aportan rigidez a la estructura. También pues se dice que es muy dependiente de la calidad de los materiales. Evidentemente, si hay una mala calidad y una mano de obra que no es confiable, pues esperaría que este muro sea ineficiente estructuralmente, ¿no? Acá se han acarreado algunos problemas, ¿okay? En primer lugar, es peligroso suponer que estas estructuras históricas durarán para siempre. ¿Por qué se dice esto? Bueno, acá hay un ejemplo de un colapso repentino en Italia de una torre cívica que se construyó en el siglo XI y después de casi 1000 años la estructura simplemente colapsó sin ninguna actividad sísmica, cobrando la vida de 4 personas y 15 heridos, por poner un ejemplo. Bueno, también decimos que los mayores daños y pérdidas económicamente hablando se dan en estos elementos. Por ejemplo, acá ocurrió un terremoto en el 2006 en Hawái, donde en las casas pues, se observó un gran daño de estas estructuras, ¿okay? También un dato estadístico que se hizo acá, se dice que el 30% pues, de la población en Lima metropolitana vive en laderas de cerros. Quizás esto mucho ya lo hayamos visto, ¿no?, al transitar en Lima, que muchas de ellas pues, se han construido empíricamente y que quizás no necesariamente se haya hecho bien. Solo por poner un ejemplo, en Nicaragua en 1976 ocurrió un terremoto que bueno, dejó grandes daños y pérdidas económicas y de vidas, donde las casas pues, estaban construidas de adobe, por ejemplo, por poner ese dato. Ahora, la investigación, pues, a partir de esto se ha trazado algunos objetivos en la actualidad, los principales al menos. Por ejemplo, predecir la respuesta estructural de la mampostería ante cargas extraordinarias. Pueden ser, por ejemplo, las cargas sísmicas, ¿no? También lo que se quiere es mejorar, ampliar estos métodos existentes, los métodos empíricos, ver si son válidos o no, y proporcionar algunas reglas para el diseño racional. Evidentemente, el diseño siempre tiene que haber un balance entre que no sea muy costoso, pero que tampoco ponga en juego la seguridad de la estructura y de las personas. Bueno, como muchos sabremos, ¿no?, desde hace unos 25 años aproximadamente, las computadoras pues, han emergido rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos métodos que usa la investigación, que es básicamente el análisis computacional, que es basado pues, en simulaciones numéricas que tienen que tener en cuenta tanto la descripción del material como la validación experimental, ¿okay? En este caso, para explicar un poco esta imagen, ¿no?, hay algunas metodologías, ¿no?, por ejemplo, el modelo basado en bloques, que desde ya adelanto que este modelo que se va a presentar se basa en esta metodología, y los modelos continuos, ¿no?, que pretenden pues, estudiar la estructura a la macroescala, o sea, como un todo, ¿no? Bueno, un poco del estado del arte, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene un modelo que primero se basa en la formulación matemática, se analiza un caso simple con validación experimental, y bueno, luego se pasan ya a algunos casos más complejos, ¿no?, en este caso con arcos. De la misma manera acá hay otro ejemplo, ¿no?, formulación, un modelo simple y modelos más complejos. Y aquí lo mismo, solo que acá hay un arco.
Bueno, estas son las referencias. Es decir, que en estos tres modelos, pues no se considera, por ejemplo, la tensión entre ladrillos, o sea, la tensión es inexistente, por estudiar, pues, en este caso, asentamientos, que de alguna manera es válido. ¿Okay? Bueno, acá ya es lo que viene la presentación del modelo. Este modelo ha sido postulado por investigadores, entre ellos el profesor Emilio Barchesi y el profesor Francisco León. Bueno, diremos que en el modelo gobiernan tres hipótesis. ¿Okay? La primera hipótesis es que las cargas, la cinemática, los movimientos, todo va a estar en el plano bidimensional 2D. ¿Okay? La segunda hipótesis es que los ladrillos se van a considerar rígidos. Bueno, esto es de alguna manera válido cuando se tienen capas de mortero delgadas y la rigidez del bloque es mucho mayor. Por ejemplo, si analizamos la curva de esfuerzo de deformación del bloque, pues en compresión es mucho mayor que el mortero y por lo tanto se hace esta simplificación. ¿Okay? La evolución es estática, es decir, que los ladrillos no tienen masa y solo el mortero va a sufrir las deformaciones y los daños. ¿Okay? Acá se introduce el ladrillo aumentado, que no es otra cosa que el ladrillo más la capa de mortero que hay alrededor, con la línea punteada azul. ¿Okay? Un poco de la cinemática. Diremos que los ladrillos tienen grados de libertad, es decir, pueden desplazarse de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, y también pueden rotar. ¿Okay? Esta es una descripción cinemática relativa. Esta expresión quiere decir que si conocemos, mejor dicho, el desplazamiento relativo final menos el desplazamiento relativo inicial, pues nos da como resultado esta cantidad vectorial. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Esta parte ya es importante, se introducen acá los resortes. De alguna manera diremos que el mortero va a ser discretizado con dos resortes, es decir, el comportamiento del mortero va a ser basado en dos resortes, tanto horizontal como vertical. ¿Okay? De manera intuitiva, esta elongación de los resortes se calcula como la deformación final menos la deformación inicial. Haciendo unos arreglos matemáticos de sumas y restas de vectores, se obtiene pues esta expresión que involucra matrices de rotación. ¿Okay? Lo que quiere decir esta expresión, lo que quiero que se entienda es que si conocemos el desplazamiento relativo final, el desplazamiento relativo inicial y las rotaciones de cada ladrillo, podemos conocer entonces la elongación. ¿Okay? Por lo tanto, estos son datos de entrada. ¿Okay? Cada resorte pues va a tener una rigidez, tanto en tensión o tracción, en compresión o en tangencial o corte. Aquí se introduce lo que es el daño. El daño puede ser de 0 a 1, donde si es 0 hay una rigidez elástica y si es 1 pues no hay rigidez, por lo tanto hay un daño completamente. Aquí se introduce un factor de superficie que toma en cuenta pues la superficie de contacto que hay entre dos ladrillos. Hay una manera de calcularlo que se puede ver a detalle en el artículo, ¿no? Estas son las rigideces elásticas y estas son las rigideces que involucran ya el daño. ¿Okay? La energía de deformación. Como sabemos, pues un resorte tiene como energía potencial elástica un medio de K por X al cuadrado, donde K viene a ser la constante de rigidez y el X viene a ser pues, la deformación de este resorte. De la misma manera ocurre acá en la componente normal y en la componente tangencial, solo que expresado vectorialmente. Pero acá la componente normal va a tener una ligera modificación. ¿Okay? Diremos que cuando alcanza un límite, la energía potencial elástica en la dirección normal va a tomar esta forma de función inversa. ¿Okay? Que tiene como, bueno, esto se puede observar mejor gráficamente. Por ejemplo, se tiene este muro y ante una acción de cargas se produce pues, una rotación y se genera un contacto en esta zona. Entonces, como hemos dicho que los ladrillos son rígidos, lo que no se quiere es que estos se atraviesen entre sí. Entonces, para lograr eso, se involucra esta función inversa que tiene como asíntota a la mitad del espesor del mortero. Es decir, cuando se alcanza este límite, la energía va a ser infinita. ¿Okay? La rigidez va a ser infinita justamente por esta explicación de los ladrillos. ¿Okay? Acá lo decía, los ladrillos al ser rígidos no pueden atravesarse entre sí. ¿Okay? Estos parámetros de CV y Epsilon se demuestran matemáticamente que toman estos valores, pero se hacen con el objetivo de que la función sea diferenciable continuamente dos veces, o sea, que se pueda derivar dos veces, lo que va a permitir pues, calcular posteriormente las rigideces locales. ¿Okay?
Esto no es necesario que se recuerden, simplemente es para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, acá se introducen lo que son las leyes del daño, de energía disipada. Esto pues viene, estas funciones vienen de un estudio un poco más riguroso del profesor Emilio Barchesi y otros investigadores. ¿Okay? Lo que pretendo aquí explicar es cómo se van a comportar estas funciones. ¿Okay? Bueno, sabemos que por la curva de esfuerzo de formación del concreto, el concreto resiste más a compresión que a tensión. Esto también es para el caso del mortero. ¿Okay? Si graficamos estas dos curvas mediante una gráfica daño-desplazamiento, observamos que a medida que el desplazamiento aumenta, el daño también se incrementa. Sin embargo, en la componente de tensión, converge más rápidamente a 1 que en la componente en compresión. Es decir, llega antes. Esto pues tiene sentido con el comportamiento anisotrópico que existe en estos materiales, ¿no? Materiales granulares. Y bueno, para explicar este parámetro alfa 1, diremos que cuando mayor sea alfa 1, mayor será la rigidez tangencial cuando exista la compresión. ¿Okay? Esto comúnmente puede entenderse como fricción. ¿Okay? También se encarga de modelar la anisotropía del material, es decir, que el comportamiento no es lo mismo en todo el material. ¿No? Bueno, el modelo numérico va a ser una estructura de n ladrillos con n sub x columnas y n sub y filas. ¿Okay? Cada ladrillo pues, va a tener un ancho y un alto, y acá se introduce una relación alfa que indica la superposición de filas. El alfa puede ser de 0 a 1, donde si es 0,5, pues va a estar en la mitad. No hay más que decir. Acá ya se introduce la matriz de rigidez. ¿Okay? Las rigideces locales de cada resorte se puede calcular como el gradiente de segundo orden de la energía de deformación asociada pues, a cada resorte. ¿Okay? Al comienzo, bueno, esto no lo había entendido muy bien. Por eso es que siempre es bueno adecuarnos al caso más sencillo, ¿no? De un resorte con un grado de libertad. Bueno, sabemos que esta es su energía potencial elástica. Y si derivamos, pues, la energía de deformación respecto a la deformación, obtenemos el K por X, que no es otra cosa que, por la ley de Hooke, la fuerza, ¿no? Esta expresión en realidad es el primer teorema de Castigliano, que se aprende en cursos de análisis estructural. Y es aplicable, pues, a cualquier estructura, de hecho. Solo que este es el caso más simple, ¿no? Si derivamos de nuevo, obtenemos lo que es el segundo gradiente. Y aquí es donde obtenemos la rigidez. Que, de alguna manera, es parecido. Es lo mismo, solo que, claro, este es un caso más sencillo. En este caso, pues, por ejemplo, en la función inversa, la rigidez local va a depender del desplazamiento. Cuando mayor desplazamiento haya, la rigidez va a aumentar. Justamente, pues, de esta manera, con este cálculo variacional. Y bueno, también es que acá se tienen más grados de libertad, por eso es que es necesario esta forma generalizada. ¿Okay? Bueno, acá ya se implementa el algoritmo. ¿Okay? Diremos que este es el problema a resolver. Se tiene pues esta matriz de desplazamiento, si se quiere, en la matriz en la posición n más 1, en la iteración n más 1. Para ello se requiere conocer este incremento. Pero sabemos que las cargas también pueden ser aplicadas de la misma manera, con un incremento, en este caso puede ser una carga monotónica. Y bueno, la matriz de rigidez global, bueno, esto no lo he dicho, pero las rigideces locales finalmente se van a ensamblar a la matriz de rigidez global para cada ladrillo por separado. Entonces esta matriz de rigidez se asocia al desplazamiento y a las cargas mediante esta manera. Por ejemplo, se tiene esta estructura, se le aplica una carga, y se obtiene este desplazamiento. Entonces, este desplazamiento estará asociado a esta matriz de rigidez y esta matriz de cargas mediante esta manera. Conociendo esto y haciendo unos arreglos matriciales con sumas y restas y funciones inversas, se obtiene pues esta expresión que permitirá conocer el incremento. De esta manera, pues, lo que ocurre es que va a ocurrir un bucle y por lo tanto se implementa un algoritmo en MATLAB para calcular, pues, iterativamente estos desplazamientos, matrices, daños, etc. Ok, acá viene lo que es la validación del modelo. En este caso, bueno, se presenta este caso de estudio de una tesis doctoral de una universidad italiana y alemana, que el autor en este caso analizó muros de mampostería antigua mediante ensayos de carga en el plano con elementos finitos. Estas son las propiedades de los materiales, okay, tanto de la mampostería como del mortero, las unidades. En este caso, pues, el autor, bueno, para el caso ya del modelo, este modelo se puede simular también en el código
asumiendo pues estas propiedades de ancho, alto. El espesor del mortero no lo dice implícitamente el autor, pero explícitamente lo menciona en otros capítulos, que corresponde a 10 milímetros. Estas son las rigideces, ojo, no dañadas en tensión y en compresión, pero a medida que evolucione el daño, pues estas rigideces aumentarán, disminuirán, perdón, como ya he mostrado. Esta es la rigidez tangencial, que normalmente suele ser menor, ¿no?, por el módulo de corte. Y pues también se está asumiendo una fricción en la superficie de contacto de los ladrillos. Tan igual como acá. ¿Okay? Bueno, el autor pues finalmente obtiene sus resultados con elementos finitos, ¿no?, y obtiene en el software ANSYS, y obtiene esta curva carga-desplazamiento de la parte de arriba, de la izquierda. De la misma manera, en el modelo también se ha obtenido, obtiene pues curvas carga-desplazamiento pues de este comportamiento de la mampostería, ¿okay? Comparando pues estas dos gráficas, se observa una tendencia, un comportamiento similar, ¿no? Por ejemplo, llega hasta un pico de 47 kilonewtons, alrededor de 0.8 milímetros. Primero pues la parte elástica, luego la parte plástica. Luego hay una zona de bajada hasta producirse la ductilidad o softening en inglés, ¿no? Hasta un aproximado de 1.8 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar. Si observamos pues detalladamente esta zona local de acá, podemos observar cómo evoluciona el daño. Entonces, a medida que las iteraciones avanzan hasta llegar a la parte de carga máxima, se observa pues que tanto el daño en compresión y en tangencial aumentan, hasta que el daño en compresión pues se mantiene constante, y sin embargo la parte tangencial pues sigue aumentando hasta llegar a 1. Olvidé mencionarlo, pero acá también de alguna manera se observan algunas líneas blancas en la zona de acá, que indican pues que hay una falla, el daño está cercano a 1 en esta zona, en la componente normal, y en la componente tangencial se observa pues la parte en esta zona de acá, ¿okay? Comparando con el autor, no es que sea necesariamente no es un esfuerzo fuerte, sino que es solo para ver la variación, ¿no?, en compresión y tracción, pero el autor menciona que acá se observa pues un intento de flexión en la parte de la base en este caso, ¿ve? Y de la misma manera pues se observa aquí. Ahora, suponemos que si aumentamos el daño, si inducimos el daño del material en este caso, y incrementamos la carga, pues se observa esta simulación. Quiero que se observe este cuadro naranja, ¿no? Y que al aumentar pues las iteraciones, esta zona como que desliza, ¿no? Desliza, inicialmente los puntos rojos estaban aquí y desliza, ¿no? Esto también pues se ha observado en algunos casos, ¿no?, que investigadores mencionan, que se produce pues una falla por deslizamiento por corte, ¿no? Y que no queda solo en el ámbito numérico, sino que también se observa pues, experimentalmente, ¿no? Aquí solo es para indicar algunas simulaciones que se han obtenido, ¿no?, que se pueden obtener, ¿no?, con este modelo. Acá hay algunas dimensiones de algunos países. Arbitrariamente se ha escogido del Reino Unido. ¿Okay? Acá bueno, también se observa el fenómeno por deslizamiento. Y si aumentamos en este caso la fricción entre ladrillos, el parámetro alfa 1, que indica que la rigidez tangencial en compresión será mayor, habrá pues una especie de flexión aquí. Estos puntos, digamos, se quieren desplazar hacia arriba, y estos, digamos, como que a la derecha, entonces genera este efecto de flexión que se ha observado también. ¿Okay? Acá también, si inducimos, por ejemplo, una carga en compresión y lateral, pues también observamos algunos modos de falla, en este caso como una especie de escalera, por así decirlo. Y acá, si se observa bien, acá hay unas líneas medias blancas en comparación a estas más negras, ¿no?, que bueno, indican que el daño aquí es cercano a 1. Evidentemente, cuanto mayor sea la carga en compresión, pues se observarán unas mayores grietas aquí, ¿no?, que también pues, se observa numéricamente y experimentalmente también. Acá, bueno, hay esta forma de falla. Y acá también, pues, quizás no se note mucho, pero hay una especie de deslizamiento en este bloque verde, en comparación, pues, a esta zona de acá abajo, si se observa los puntos rojos, que también, pues, se ha observado. No digo que sea igual, pero hay una tendencia, ¿no?, similar.
Y, por ejemplo, si también alteramos pues, una carga de esta manera, se observa pues, una falla, pues, en este caso, en la base, que también, bueno, se han visto en algunos casos. Y, bueno, mencionar que, finalmente, para terminar, hay algunos futuros desafíos aquí. En este caso, el primero y principal es utilizar este modelo discreto pues, para identificar un modelo continuo, con el objetivo de que, en este caso, por ejemplo, como ingenieros, no es de nuestro interés saber qué ocurre localmente en cada ladrillo por separado, ¿no? Sino que es conveniente pues, saber lo que ocurre en toda la estructura. Es por eso que se utilizan estos modelos continuos, ¿no? También evaluar algunos casos de carga más complejos, por ejemplo, carga distribuida, un análisis sísmico, ¿no? Con curvas histeréticas en este caso. Extender el análisis fuera del plano, ¿no? Se ha observado que, de hecho, el profesor Jaime me lo comentaba, que en este tipo de estructuras también las mamposterías no solamente fallan en el plano, sino también fuera del plano, ¿no? Y, bueno, añadir efectos inerciales, ¿no? De la masa para estudiar problemas dinámicos en este caso. ¿Okay? Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias por su atención. Y, bueno, agradezco también a los profesores Francisco León y Emilio Barquesi por apoyarme en algunos conocimientos, ¿no? Que fui aprendiendo. Y también, claro, aprendí en la carrera de Ingeniería Civil, que sin eso no hubiera sido posible. Y bueno, gracias nuevamente. Y si hay preguntas, las trataremos de responder en apoyo de los profesores. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Emilio, a los participantes también. Ya se les habilitó, si quieren hacer algunas preguntas a través del micrófono, o por el chat, es el momento. Bueno, agradecer la ponencia, estuvo súper interesante. Gracias, José, que puedes estar explicando, siendo tan joven, todavía como estudiante, un tema de investigación, que esperamos que más adelante lo puedas seguir desarrollando, y también es un ejemplo para los alumnos que están aquí presentes de que todo esto se puede hacer, ¿no? Desde la carrera. Se puede empezar desde la carrera a formar un perfil de investigador, un perfil profesional. Entonces, no sé si tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, de repente, profesor Francisco. I have a question. Sí, Emilio, te escuchamos. So at first, I would like to tell everyone that I am extremely proud of José, because he started just a few months ago working with us, and he integrated very well into our existing research group. So I'm very happy of this, and I hope that many more students will join this research group and the Proyecto de Investigación, because I think that the level of the education that the students get at Universidad de Lima is very high. Then with this, having said this, I would like to answer to José a question that probably would help to shed some light on a possible outlook that he has mentioned. So basically he has mentioned that, José, could you please show the last slide that you have presented? Well, so if we look at the left picture on the bottom, or another one where we have the fracture which does the cross, we can see that, as José has rightly remarked, our model predicts, as it is usually seen in all other models and also in reality, in real experiments, an in-plane fracture mode, which is basically oblique, so it is a fracture in an oblique direction, because we know that stress concentrates at the vertices of the structure. And actually at all four vertices of the masonry, but then because of symmetry in principle, we would have two cracks, right?
one in this direction, one in this other direction. So two oblique cracks, which basically follow the diagonals of the square or of the rectangle shape of the masonry. But then we see just only one because of some numerical, instability. So at the end, the code, the numerical code, or just reality, just takes one direction, just one path, because it is more energetically convenient because of some impurities in the structure. So my question to Jose is, do you think that it would be interesting in the future to study how defects, be them geometrical or just mechanical defects, affect the propagation, the choice of the fracture path? And then would you envisage in the future to study how possibly hysteretic behavior of brick-brick interactions and constitutive coefficients of brick-brick interaction, like the alpha parameter that you have explained, or the beta parameter, or the K parameter, etc., affect the fracture path, and more specifically, the angle of the fracture, because we know that by some limit analysis, we can get analytical expressions, predictions for these kink angles of the fractures. Mm-hmm. Ok, lo que entendí de la pregunta es que si es válido aplicar, en este caso estudiar, la geometría de los ladrillos y la superposición de filas que hay entre estos, para ver si los daños, o en este caso las fracturas diagonales, inducen de otra forma, ¿no? Digamos, en este caso, yo consideraría que sí, porque, por ejemplo, aquí he mostrado, había mostrado algunos ejemplos de ladrillos, dimensiones estándares, que en este caso, no son iguales en todos los países, y son estándares porque ellos, el gobierno implementa estas medidas y simplemente las industrias lo adoptan. Entonces, también es importante estudiar algunas otras medidas estándares. Por ejemplo, acá había mostrado otras medidas, en este caso de estructuras históricas. Entonces, ver qué ocurre en diferentes casos de diferentes tamaños para ver cómo es que introducen las fallas, en este caso no solamente de la parte estática, sino también de la parte dinámica, ¿no? Y validar quizás algunos tamaños o mejorarlos incluso, ¿no? En este caso. No sé si respondí la pregunta. Yes. Thanks, Jose. Someone has some more questions. We can try to answer. Sí, no sabemos si dentro de los alumnos tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes, o de repente todo quedó claro. Igual tenemos a José Manuel, al profesor Francisco, para cualquier consulta. De repente ahorita les da un poco de vergüenza, no se animan, pero igual creo que están siempre a disposición aquí para resolver dudas, consultas sobre investigación y en general. Bueno. Alison, disculpa, las ¿sí? preguntas, si desean, la pueden hacer en español, no hay ningún problema, después ya las traducimos. Sí, eso también se puede, si es que se animan los alumnos. Muy bien. Parece que Sí. Bueno, entonces, nada, agradecer a José Manuel, a Emilio por la charla, al profesor Francisco también por la invitación, y a los participantes por haber asistido a este miércoles de ingeniería. Estén conectados siempre en nuestras redes sociales, que vamos a seguir compartiendo más eventos con ustedes. No sé, profesor Francisco, si quiere dar algunas palabras para el cierre. Sí, muchas gracias, Alison. Otra vez, para agradecer a Emilio, con quien estamos desarrollando varias investigaciones, no solo esta.
y colaboraciones con la Universidad de Sassari, donde trabaja Emilio, así como la Universidad de L'Aquila, de, también ambas italianas. Y lo mismo, agradecer a José y Santiago, que han sido son dos de nuestros estudiantes de la carrera, que han participado en el desarrollo y la simulación de un código para poder visualizar lo que ha mostrado José hoy día en su presentación. Y lo mismo, invitar a los demás alumnos presentes a integrarse a las diferentes investigaciones que venimos realizando desde la carrera, sea en los proyectos de la carrera que en los proyectos del Instituto de Investigación, que tienen que ver mucho con ambas. Y lo mismo, si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, no se olviden de contactarnos o directamente a mí o a José, o si desean también escriben a Alison. Muchas gracias otra vez a todos. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes con todos.